Efemérides, 15 de julio, Canal 2. En 1816 nace Juana Manuela Gorriti, periodista, narradora y escritora argentina. En 1864, Alfred Nobel patenta la dinamita. En 1900 nace el poeta y compositor Enrique Cadícamo. En 1927 nace la actriz estadounidense Carmen Zapata. En 1937 nace el periodista deportivo argentino Horacio García Blanco. En 1942 muere el expresidente argentino Roberto Ortiz. En 1954 nace el futbolista y director técnico Mario Alberto Kempes. En 1971 se crea la Universidad Nacional del Comahue. En 1976 muere el profesor, filósofo e historiador italiano Rodolfo Mondolfo. En 1997 es asesinado el diseñador de moda italiano Gianni Versace. En el 2000 muere a los 105 años Juan Filloy, escritor argentino. En el 2006 se da a conocer el Twitter. En el 2010 se aprueba en Argentina la ley del matrimonio igualitario. Efemérides, 15 de julio, Canal 2.